chicos, ¿cómo están? Soy Felipe, estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, estamos en Super Animal Royal, un nuevo Battle Royal, bueno, nuevo, pero que ha tenido actualizaciones que lo han sobresalido, la han hecho a conocer. La verdad, yo lo encontré en un rato de que dije, la verdad quiero jugar otra cosa, ¿qué hay nuevo por jugar? Y dije, la verdad no quiero gastar dinero, quiero ver qué hay gratis y me encontré esta joyita. Así que chicos, vamos a probar Super Animal Royal. Pues bueno, primero nos dan la bienvenida, gracias por entre nosotros, sé positivo, no juegues en equipo cuando juegues solo. Y pues somos bastante tolerantes y daremos aviso primero ante ofensas menores, pero cuando son mayores, baneado. Bueno, empezamos. Nuevo objeto. Ok, gracias. Un super perro, gracias. Un imán, gracias. Like, nos están regalando cosas. Pues bueno, chicos, quiero enseñarles de qué va este juego. Este juego es un Battle Royale, como su nombre lo dice, Battle Royale, Super Animal Royale. Vamos a ver qué es lo que tiene este juego. Ok, primero tiene su tienda, ya saben, la tienda de todos los juegos hoy en día. Tienda, tiene mascotas, un mini lobo, yo quiero ese mini lobo. Carrito de Carl, otra tienda aparte, o sea, esta es la tienda de Sau y esa es la tienda de Carl, ¿ok? Aquí cosas, tiene DLCs que los puedes comprar, en este caso 225 pesos mexicanos y 75 pesos mexicanos, pero este solo está disponible en la primera temporada, ¿ok? Aquí está la personalización de los personajes, tenemos un zorro, un oso, un Skull Cat, un tigre, un perro, ¿ok? Aquí pues el animal que tengo, las personalizaciones que hay, armas, paraguas, tumbas, explosiones, bailes, nada. Y pues, entre otras cosas más, ¿ok? Es todo lo que tengo yo hasta ahorita, pero hay muchísimas cosas más. ¿Ok? Aquí está el menú donde podemos invitar a los amigos. Aquí están los modos de juego, solo, dúos, escuadrón. Estos están deshabilitados temporalmente, pero van a estar habilitados. Hay modos misteriosos, Sau versus Rebellion y partidas privadas, ¿ok? Aquí las partidas privadas es con los amigos que tú quieras jugar. Así que hasta ahorita vamos bien. El laboratorio, bueno, aquí están los desafíos diarios, los semanales. Aquí te dice la temporada y el rango. Aquí en el laboratorio, les quiero enseñar antes de pasar al pase de batalla. Aquí en el laboratorio es donde sucede la magia, ¿ok? Es donde dije, ok, este juego me encantó. Aquí tenemos para seleccionar los diferentes animales que queramos utilizar. ¿Ok? Están los zorros, los osos, los Skull Cat, los tigres, los gatos, los perros, entre otras cosas que... ¿Este es un mono? ¿Es un mono? ¿Este es un burro? Bueno, por lo que puedo ver, un hipopótamo, una gallina, un pollo, una oveja... ¡Un ajolote! Yo quiero un ajolote. Una marmota. Ya hay muchísimos. Este es un león. Muchísimas cosas más. Jirafas, vacas, pollos. Todos los animales. En teoría están todos los animales que existen. Bueno, no sé. Están bloqueados, no los puedo ver. Pero bueno, están todos estos animales. No sé, digamos. Yo tengo al perro. Elijo al perro. Pero hay otra clase de perros. Está la clase de perro normal. El super perro. Y está el Pug, el Terrier, el Inu, Labrador, Labrador Chocolate, Negro, muchos, Beagle, mi favorito, el Husky, y muchísimos otros perros más, ¿ok? Igual que con los gatos, hay muchas clases de gatos, los tigres, muchas clases de tigres, hasta hay un tigre zombie, por favor. Y así, con todo, zorro podrido, ahí está. Y así, todos los animales, ¿ok? Pero para desbloquearlos necesitas tener los ADN de los animales. ¿Y cómo lo consigues? Jugando con ese animal, jugando partidas. Es todo. No tienes que hacer nada más, no tienes que comprar. Así de fácil los consigues, jugando. Ok, el pase de batalla. El pase de batalla, la verdad, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Porque está el pase de batalla normal, ¿ok? Que tiene sus cositas. Mira, aquí tienes papas y capsup. Tiene sus cositas, ¿ok? Tienes muchas cosas por desbloquear. Sí, todo muy bonito. ¿Ok? Pero puedes activar un segundo pase de batalla, ¿ok? Aparte de estar pasando este, vas pasando otro. Activas el segundo pase de batalla y en este caso hay un pase de batalla de fiesta playera que te viene todo esto.
Y hay otro pase que es de pase de acceso anticipado. Y viene todo esto. Ok, el pase de acceso anticipado va a estar disponible durante el acceso anticipado. Ok, y igual es la de fiesta playera. Va a estar por limitado. Pero no sé, siento yo que lo que van a hacer es dejar un pase de batalla, o sea, de la temporada en la que estés, pero activar otro pase de batalla. Digamos, estás en la temporada 2, en la temporada 3, puedes activar el de la temporada 1. La verdad, eso sería un bombazo, o sea, sería muy, muy bueno. Por si te perdiste los demás, los puedes volver a pasar sin problema. Eso es muy bueno. Y aquí, o sea, después de todo lo que les dije, todavía vienen más cosas. Están los logros, ¿ok? Aquí depende de las partidas que juegues. Yo en total llevo 4 partidas jugadas, no llevo mucho. 4 partidas jugadas te dan, pues, varias cosas. Por jugar partidas, ¿ok? Aquí por victorias te dan tu corona. Por victorias en 2 escuadrones te dan este gesto. Por ganar el pollo rostizado. Por victorias sin escudos te dan el traje de karate. Y así, muchos, muchos desafíos que puedes irlos haciendo poco a poco. Obviamente van a ir cambiando, pero están muy, muy interesantes porque puedes hacer muchísimas cosas. Siempre tienes cosas que hacer. Así que, chicos, vamos a probar el modo de juego en solo, ¿ok? Vamos a probar. La verdad, el juego me está llamando mucho la atención. Lo estoy jugando en PlayStation. Vieron unas tomas anteriores y me pareció muy gracioso porque también la comunidad... Ni siquiera prendí la luz. Ahí está, perfecto. Ni siquiera la tenía prendida. Así que mira, aquí estamos. ¡Toma! Uy, es una rana. Como... En este no sé. Espacio, ok. Espacio, doy esas marometas. Lo he estado jugando en consola, así que... En computadora no lo he jugado. ¡Un husky! No lo he jugado, así que vamos a probarlo. Lucario. Toma, Lucario. Se ve muy, 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 muy bueno. Vamos a ver que empiece en 40 segundos. Ah, mira, aquí está para hablar. Es lo de la misión de... ¿De dónde está el laboratorio secreto? El laboratorio secreto, en teoría, estaba en un lugar muy arenoso. El lugar arenoso, no sé dónde esté exactamente. Si consigues encontrarme, sabré que eres un cachorrito que al menos puedo confiar todos mis secretos. No sé dónde está el lugar arenoso. No tengo la menor idea. Creo que voy a cambiar la... Ah, no puedo. Sí, sí la puedo cambiar. Creo que ya la cambié. No estoy seguro si cambié la cámara. En teoría sí cambié la cámara. Vamos a ir al mapa. Estamos aquí. Montaña. Yo diría que fuéramos al pantano de Pit. Al pantano de Pit. Vamos al pantano de Pit. Ya casi llegamos al pantano de Pit. Es que el mapa está gigante. Hay muchas cosas que hacer en el mapa. O puede estar aquí, la doctora puede estar aquí sin problemas, ¿eh? En el puerto de Sau, en esta arena. O aquí, no sé. Hay que estar buscando a la doctora. Hay que estar buscándola. Tenemos que ir a libre. Vamos. Abrimos. Perfecto. Agarramos esto. Aquí, va a querer uno, va a querer... No, ya se ve. Agarramos esto, agarramos esto. Las bananas se las dejamos. Agarramos esto. Oh, puede ser Eagle. Morada. Matamos al búho. ¿No sé dónde se fue el otro vato? Recargar. ¡No! ¡Me mató! ¡Maldito! Bueno, matamos a uno. Vamos con el siguiente. Ya casi lo mato, ¿eh? Bueno, es que tenía la Desert Eagle. Me confié mucho porque dije, no, lo voy a matar. Pero no, no lo maté. Vamos a la siguiente partida. Aquí está el laboratorio. No sé qué desbloqueé. No sé qué desbloqueé. Algo de ver... Por ejemplo, en el Play no está para hablar por chat. Eso sí, no. Bueno, no lo vi. A lo mejor sí está, pero no le puse atención, no lo vi. Computadora, pues sí. Ya está. Esto no sé qué sea, pero
Está muy interesante. ¿Sabes qué? Siento que son personajes del juego. No estoy muy seguro, pero siento que son personajes del juego. ¿Lucario? ¿Otra vez está Lucario aquí? A ver. Yo iré aquí. Vamos ahí. Por allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una persona. What the fuck? Está muy enano, ¿no? Estaba muy chiquito. No llegué a donde yo quería. Pero bueno, tengo un arco. Abrimos esto. Agarramos las garras. Agarramos esto. Agarramos el laca azul. Por aquí. ¿Almeja? Las cintas. ¿Dónde estará la doctora? La doctora no sé muy bien dónde podría estar. No tengo la menor idea de dónde podría estar la doctora. Esto, la verdad, jugarlo. Este juego, jugarlo en consola es mucho más fácil. Aquí se murió alguien. ¿Alguien abrió aquí? La doctora puede estar aquí sin problemas, ¿eh? A agarrar esa pistolita. Polo. Vámonos, a tu casa, crack. Ok, un muerto. Pistola, tenía una pistola nada más. Vamos a abrir la almeja. Pues de mopeta. Esta es como tirar este. Paz. Oh, sí. Aquí está esto. ¿Me da algo morado? No. Ok, bueno, proseguimos. Las cintas, la verdad, no sé para qué sean. No tengo la menor idea para qué sean. Me imagino que es para reparar las armas o el chaleco o no sé, algo así. Tiene sentido para eso. Pero no sé muy bien para qué sirva. No encuentro a nadie. Seguimos en zona. Hola. Nada. Son dardos. Muerto. Bien. Una escopeta. Pero ya tengo todo esto, no me sirve. ¿Es esto? Ah, para gas mofeta. Esto me gusta. Por si me tiran la bomba de gas, la bomba pestosa, pues ya puedo respirar sin problema. Nadie. ¿Qué pasos? Casa. Necesito otra armadura. Otra armadura. Pero no quiero encontrar por aquí, ¿eh? Ah, a lo mejor. Ah, sí, reparo la armadura. No, 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 pues déjame ir por mi armadura. ¿Mi armadura era mejor? Armadura nivel 3. Vamos a reparar esta armadura. Vamos a repararla. Ah, para eso es la armadura. La cinta. La cinta es para reparar la armadura. Eso no lo sabía. Es bueno saberlo. No sé por qué suena como un pato, pero. Pero bueno. Ah, su tumba es un pollo. Mira, aquí están armas legendarias. Ah, pero ya las agarraron. Espinas y. Cuidado. Vamos por. Aquí alguien se murió. Allá hay
alguien me disparó. Vamos por agarrar. ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Hay que ir con la banana, ¿verdad? 5 jugadores. Vamos, sí podemos. Podemos. Me caería por aquí, ¿eh? La verdad no me movería tanto. ¿Creen que aquí me ven? Pueden llegar a ver aquí sin problema, ¿eh? Vamos a recargar el arma, ni la tenía cargada. Vamos aquí sin problemas. Oye, me da, yo no le doy. ¿Qué? No se podía ser más burro. ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? No me habían disparado. No, estuvo muy, muy, muy interesante, muy bueno. Abandonamos. Estuvo muy, muy bueno. Vamos a ver qué nos dieron. En logros. Bajas. Esto lo reclamamos. Ok. ¿Qué más nos dieron? Creo que nada más nos dieron eso. En laboratorio, no sé qué nos dieron. ¡Ah! ¡Nos dieron un pájaro! Nos dieron un pájaro. Vamos a ver qué más hay. Super cardenal rojo. Están todos los pájaros que... Bueno. El carpintero no está. Bueno, no sé qué sea este. No sé cómo se llama el carpintero. Su nombre es científico. Para el Husky necesito 140 de esencias, bueno, ADN de perro. Ah, no, ADN de perro. ADN en general necesito 40. Pero ADN de perro necesito 140, llevo 23. Sí me queda un espacio todavía para... A ver, usar imán. Al perro. Este imán significa, mira qué dice, usa superimanes de ADN para ganar ADN de un animal en específico en las siguientes 3 partidas. Ok, en las siguientes 3 partidas voy a estar ganando ADN de perro. Así que va a ser más fácil, en teoría, conseguir ADN de perro para el Husky. Vamos a jugar otra partida más, creo que sí, no estaría muy pesado el video con otra partida más. A hablar. Es que estoy leyendo chat. Vamos a jugar. Mira, aquí vamos a ver qué animales encontramos que no tengamos. Este es un lobo, ¿no? Creo que es un lobo. Mono. Una mopeta. Normal. Este, no sé cómo se llame. Un ratón. Perro blanco. Un venado. Ya no hay más animales. Aquí está el pájaro cantor. Un mapache, un cerdo. Un oso, pero de galleta, con skin de galleta. Vamos a ver aquí. Ah, no, ya no entré. Vamos a ver. ¿Dónde podemos ir? Miren, ¿saben que yo iría? Es que aquí ya fui, ¿no? ¿O no fui? Vamos ahí. Todo para buscar a Josh. Josh. Todo para buscar a la doctora. La doctora no tengo la menor idea de dónde esté, pero había dicho que estaba en un lugar muy arenoso. Pero no sé dónde sea el lugar muy arenoso ese que diga. Oh. Agarró arma el vato ese, agarró arma. Tiramos por el momento. Vamos a agarrar más armas. Muerto. Y estaba recargando, en su cara. O sea, vamos a reparar la armadura. Nos vamos a poner un poco de vida. Un poco de vida. Ya había el vato, pero pues no puedo hacer mucho ahorita. Por él. ¿Dónde se haya ido? Vamos aquí arriba. Oh. Mucha vida.
Estoy seguro que siga aquí por aquí el tipo ese. Seguro, la verdad. Creo que no. Pero la verdad quisiera saber dónde está la doctora. No tengo idea de dónde está la doctora. No, no sé dónde está la doctora. Encontrar a la doctora está, va a estar muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Porque aquí no está. La doctora aquí no está. Dijo que estaba en este lugar muy arenoso. Pero ni idea de dónde sea lo arenoso que hable ella. Cinta para reparar el traje. Estoy explorando por aquí. Ah, no puedo pasar por ese lugar porque en teoría está muy hondo. Lugar muy arenoso. No tengo la menor idea de dónde está el lugar muy arenoso ese que diga la doctora. Nadie, hola. Arma azul. Acá. No va nadie. Eso que había gente. Ahí hay uno. Pero tiene un francotirador. Ahorita no, no vamos a matar a nadie. Todo tranquilo. Todo tranquilo, todo correcto. Quedan 15 personas. Bueno, 14 sin contarme. Por acá. Sigue una persona, pero es el emu ese. Aquí murió alguien. Alguien. Ah, ¿no será aquí? No, pero dijo que era una zona muy, muy arenosa, ¿no? Vamos a reparar. Cinta. La banana. Me resbalé con una banana, ¿verdad? Me resbalé con una banana. Me resbalé con una banana. Aparte tenían mejores armas que yo. Porque no agarró ningún arma que yo tenía. No inventes. Está muy bueno el juego, ¿eh? Está muy, muy, muy bueno. Me gustó muchísimo. Pero bueno, nada más eran unas primeras impresiones. Tampoco era para enseñarles una win. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado las primeras impresiones de Super Animal Royal, porque es un juego que vale muchísimo la pena. A mí me gustó muchísimo. Si quieren jugarlo conmigo, descárguenselo. Y ahí nos vemos, chicos. Un saludo, cuídense. ¡Chao! Vamos a desbloquear el Husky por fin.